Coño, qué a gusto me he quedado. Los creadores de Manicomio de la compañía teatral Circo de los Horrores anunciaron que ofrecerán dos funciones más, los días 3 y 4 de diciembre, en el Gran Teatro Molière. Estas entradas están a mitad de precio, al igual que se hizo con los últimos 8 espectáculos que la compañía española tendrá en el país, se informó en un comunicado. Manicomio es la secuela y segunda parte del Circo de los Horrores de Suso Silva y ha sido apreciada por más de 50.000 espectadores en la Ciudad de México. Recientemente, la compañía española dio a conocer que suspenderá su gira y se retirará definitivamente de México al verse imposibilitados de presentarse en algunos puntos del país, por lo que darán su última función el 11 de diciembre en Guadalajara y antes el 4 de diciembre en la capital del país. Manicomio es un espectáculo que fusiona teatro, cabaret y circo de horror con la participación de enfermeras, pseudomédicos, que más bien parecen carniceros, monjas, enfermos mentales y mucho loco suelto. Notimex. Hagamos una cosa, aprovechemos la